conclusiones ha podido sacar de esto? Creo que tal vez podemos repasar datos clave. Quizá necesite que le vuelva a leer el caso para analizarlo con detenimiento. Bien, no tengo problema. Lo que quiero es una respuesta. Vamos allá. Hemos dicho que vamos a titular el caso El amor es extraño. Mary se quedó boquiabierta, dejando a la vista un bocado poco apetitoso de arroz frito con cerdo. Algo así. ¿Qué Alex te está acosando? Preguntó después de engullir el arroz con un trago de té fuerte, de té verde. Jane asintió. Jane es nuestra víctima. Bien. Ayer por la noche, cuando volvía de correr, yo ya estaba sin aliento, pero es que apareció de la nada y me agarró mientras intentaba abrir la puerta. Era por la noche. Volvía de correr. Estaba cansada. Apareció cuando iba a abrir la puerta. Bien. En la misma residencia, aquí, en el campus. Es una universidad. Bien. Jane se remangó la camisa con los dedos temblorosos. Su piel pálida y el color rojo de la base de sus uñas contrastaban dramáticamente con los moratones oscuros de su brazo. Pero si todos os consideramos la pareja perfecta, es que no lo sois. Eso significa que ellos son pareja y todo el mundo lo sabe bien. Mary clavó la mirada en el rostro triste de Jane, intentando encontrar sentido a la cuestión. Es muy obsesivo, dijo Jane, volviéndose a tapar el brazo con la manga. Unas lágrimas cristalinas le anegaron los ojos y se puso la mano sobre el pecho. El corazón me latía a 1000 por hora cuando le dije que lo quiero de verdad. Quizá estamos destinados a acabar juntos algún día, pero aún soy muy joven para sentar la cabeza. Solo tengo 20 años. Ella lo quiere, pero no quiere algo serio. Bueno, me puedo equivocar, pero creo que tienes que dejar de mantener relaciones con él, dijo Mary con una sonrisa. Jane dejó de fruncir el ceño y se le escapó una sonrisa. ¿Tú crees? Al cabo de 2 noches, Jane fue hallada muerta en la puerta de su residencia. La forense en la escena no observó ningún traumatismo en el cuerpo, ni otra causa obvia de su muerte. Cuando Mary denunció que Alex había estado acosando obsesivamente a su amiga, se lo llevaron para interrogarlo, pero lo acabaron liberando. Te vuelvo a preguntar, ¿mató Alex a Jane? ¿Qué opina? ¿Qué pruebas puede sacar de esta breve conversación? Eran una pareja, al parecer, oficial, ya que el campus los conocía como pareja. Tenían una buena imagen ante los demás. Ella no quería algo serio, pero lo quería de verdad. Algo que yo veo un poco extraño y que me gustaría volver a leerte para ver qué opinas es lo siguiente.
Me puedo equivocar, pero creo que tienes que dejar de mantener relaciones con él, dijo Mary con una sonrisa. Jane dejó de fruncir el ceño y se le escapó una sonrisa. ¿Tú crees? No sé tú, pero yo siento un poco extraña esa sonrisa de ambas amigas. ¿Qué conclusiones llegas a sacar tú? De 2 noches, Jane fue hallada muerta en la puerta de su residencia. En la puerta. Otra vez. La forense no observó ningún traumatismo ni otra causa obvia de su muerte. ¿Cómo la pudo haber matado sin darle un golpe? ¿Cómo pudo haberla matado sin dejar ningún rastro en su cuerpo? Eso quizás debe significar que fue envenenada. O que tuvo algún problema con el corazón, un paro, algo similar, algo que no provoque ningún traumatismo. Honestamente, nos enfrentamos a un caso extraño. No tenemos ninguna pista más. Es todo lo que hay. ¿Crees que quizás la amiga tenga algo que ver? Nos vemos en mi despacho a la misma hora.